Bien, sepan disculpar. Estamos probando el tema del sonido. Está ganando Italiano 1-0 con el tanto de Jessica Almada. Bien, parece que volvemos a tener sonido. Cambiamos de micrófono. Bueno, la cuestión es que lamentablemente nos hemos perdido el relato de la apertura al marcador. Hablamos de Jessica Almada en esa jugada de tiro de esquina. Un poco de barullo, pero finalmente Jessica Almada abrió la cuenta muy temprano. A los 7 minutos ya está ganando Italiano 1-0, Ángel. Sí, porque era justo que gane Italiano, pues salió mal decidido. Bueno, ahora Talleres se sintió golpeado y va a buscar el empate. Como que el gol la despertó. Muy bien. Saludamos a Nayara Gianotto. Cara dice que sí nos está escuchando. Bueno, muchas gracias a los que estén siguiendo esta transmisión y nos están avisando si tanto la imagen como el sonido está saliendo bien. Rápidamente, Italiano se puso en la apertura del marcador con el tanto de Almada, que gana 1-0. El remate, se le complica a la arquera y tiene el segundo Italiano y se le fue largo. La pelota, increíble, rebote largo que dio, bueno, muy joven Rocío Michelud y casi lo aprovecha nuevamente la jugada de Italiano y llegaba el segundo, Ángel. Bueno, se equivocó Michelud, que no se suele equivocar. La delantera la quiso gambetear, pero se fue larga, se salvó Talleres de medio descarado, que tiene que despertarse porque si sigue así en cualquier momento llega el segundo. Te iba a marcar que casi que no cruzó la mitad de cancha el equipo del sur de Buenos Aires. Sí, la verdad que no, pero bueno, cuando le convirtió en el gol, intentó, pero bueno, está muy atenta la jugadora Italiano. Justamente ahí la que cortaba, la número 3, hablamos de Priscila Medina. Ahora habrá lateral, que hará la número 4, Vallejos, la peinaba Pérez. Buena maniobra ahí de la número 6, hablábamos de Cruz. Zarza, que la buscaba Argüello, rechaza González. Nos saluda Ana Belón, le deja saludos a usted, Ángel. Ana Bela Belón, la jugadora de Argentino en Quilmes. Sí, que se está recuperando de una lesión, así que le mandamos un saludo y esperemos pronto volver a tenerla dentro de las canchas. Justamente su equipo está siendo transmitido también por Fútbol Femenino en Vivo, producción de Diario Futbolista, allí con Emiliano Pérez, Laura Pérez y Ana Cuadra. Ahí marcaba la jugada de Talleres y esto es pelota para Italiano. Bueno, vamos a aprovechar para decir las titulares de ambos equipos, ya que lo dijimos pero no se escuchó. Así que bueno, por el lado Italiano con la número 1 Verónica Núñez, con la 2 Micaela González, con la 3 Priscila Medina, con la 4 Dana Romero, con la 5 Sofía Juárez, con la 6 Esmeralda Cruz, con la 7 Deida Ríos, con la 8 Brisa Bustamante, con la 9 Cintia Patiño, con la 10 Brisa Bonín y con la 11 la goleadora Jessica Almada. Muy bien. Aquí salimos desde el fondo, dice en la jugada de Italiano. A ver si llega. No llegó la número 10, Bonín. Y hay lateral para la visita. Romina Rastenes. Vamos Taller hinchando por el equipo de Escalada que está cayendo por 1-0. Falta sobre Bonín. El árbitro dijo que no. Pero sí hay lateral para el equipo azul.
Bueno, vamos a decir las titulares de Talleres con la número 1 Rocío Micheló, con la 2 Luciana Herrera, con la 3 Dayana Coronel, con la 4 Nair Vallejos, con la 5 Camila Soprano, con la 6 Grisela Medina, con la 7 Gisela Sosa, con la 8 Micaela Pérez, con la 9 Evelyn Arguello, con la 10 Magdalena Sasa y con la 11 Cecilia Eresma. Bueno, parece ser que el día da para que uno cuide la voz. En Ituzaingó fue 0-0. Y aquí, el único gol del partido, no lo pude gritar por problemas de sonido. Sí, pero bueno, acá, como está el partido, parece que vamos a tener varios goles, así que hay que preparar la garganta, ¿no? Esperemos que en ese momento no se corte el sonido. Bueno, déjame repetirlo al italiano, que salió con una bandera en apoyo a la jugadora Valentina Mancilla, la cordobesa, que se tuvo que volver a Córdoba porque su mamá está atravesando un momento feo de salud y lamentablemente tuvo que volver para Córdoba, y bueno, desearle lo mejor para que la mamá se recupere pronto. Muy bien, ahora sí, el saludo que sí salió al aire, la pantalla fútbol fino en vivo, envío al área y es pelota de la arquera porque claramente no hubo pase hacia atrás. Ya la traja la número 1, Verónica Núñez. Saludamos también a Carmen Villegas, que se ha sumado a la transmisión. Pide pase González, hacia ella viene, se abre la número 3, Medina. Decide jugar con la número 5, Juárez. Ahora sí llega para Medina. Vanessa Romero dice, vamos las pibas de italiano. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se estén sumando a la transmisión, apoyando tanto a Italiano como a Talleres, como al público neutral. Cuando se viene el número 7, Ríos, espera Almada, el centro fue tan cerrado que esto termina en un tiro de esquina. Sí, parece que hubo un roce en el camino y otro córner es para Italiano, que va a buscar el segundo. Sí, está cerca del segundo, todavía Talleres no reacciona y esperemos que reaccione pronto, porque si reacciona tarde por ella se encuentra con un 2-3-0 abajo. Un Talleres que había arrancado bien el torneo a partir de la segunda fecha, porque en la primera había perdido por goleada. Cuarta vez que transmitimos tanto a uno como a otro equipo. Hasta ahora creo que a las tallerinas no les fue bien cuando le hemos transmitido. Viene el centro y rechaza la visita. Ahí aparecía para pelearle a Romero. Marcada por Ledesma y también Argüello. La pelota deriva atrás para Romero. Espera González. Esta hermosa tarde, algo ventosa, estamos aquí en Ciudad Evita, en la cancha principal de Italiano. El taco era de Bonín para habilitar a su compañera. Ya la recupera Talleres, que la empala. Hasta ahí le dijo la número 3, que recibe la falta. No, es la número 10. Bonín, que estaba dando una ayuda a sus compañeras. Tiro libre. Por ahora gana bien, ¿no, Italiano? Sí, por ahora gana bien. Bueno, Brisa Bonín es una jugadora que gambetea mucho, muy habilidosa, y que hasta ahora está haciendo diferencia, porque cuando la tiene está habilitando a su compañera y cuando no le recibe faltas, y la verdad que hasta ahora de lo mejorcito de su equipo. Muy bien, González jugando para el número 4, Romero. Se le acerca para presionar Argüello. Y ahora la que corta es la jugadora Ledesma. Ledesma, bochazo largo para Argüello. Llega antes para cortar la número 6, Cruz. Y sale Medina. Bonín. El control no fue bueno del número 8. Hablamos de Bustamante. Ahí la lucha. Ledesma con Romero. Pelota para Pérez, González. Por momentos el juego es friccionado, peleado. Gana 1-0 Italiano en 17 minutos. Y se viene por el segundo Italiano. Viene el remate. Era de la número 9, Cintia Patiño. Avisó Italiano. Bueno, se lo perdió Cintia Patiño. Yo creo que tenía para avanzar unos metros más y definir mejor. Pero Italiano está más cerca del tercero que del segundo en este momento.
Lo comenta Ángel Lelisa con la información y las estadísticas. Ya iremos con otros resultados que se dieron el día de ayer. Y también qué otros partidos se están jugando en esta adicional y también en las demás. Zarza. Ahí va Zarza. La apagaron. Bonín recupera Zarza. Ahí va la número 10. Rodeada entre dos. La perdió. Recupera Italiano. Va Bonín. Falta. No cobra el árbitro porque la tiene la jugadora de Italiano, que es la número 11. Almada. Almada que la cambia. La imprecisión y por eso ahora Talleres recupera la pelota. Pero hasta ahí nomás. Pues la luchaba Romero. Ledesma. La pelota deriva atrás con la juvenil arquera Michelud. Un partido que se está jugando a la misma hora. Pues este adicional partidazo entre el líder y el tercero, Ángel. Sí, estamos hablando de Argentino de Merlo y Tigre. Bueno, Argentino de Merlo estaba segundo hasta que enfrentó a Talleres descarado a la fin de pasado. Luego el líder ganando 4-0, Talleres se lo terminó empatando 4-4. Un verdadero partidazo, una gran remontada entonces del equipo tallarín. A ver si sale. Sale, sí, y se queda la juvenil número uno. Hablamos de Rocío Michelud con la pelota. Está ganando el local 1-0 con el tanto de Jessica Almada. Vamos a decir, Ángel, ¿cuántos goles lleva Almada en este torneo? Pelota atrás con la Tucu. González levanta la cabeza, decide abrir con la número 3. Hablamos de Medina. Bueno, tiene un gol con este, sería su segundo gol en lo que va del torneo. Le corremos que no jugó mucho porque jugaba antes Valentina Mancilla y ella ingresaba mucho del banco de suplente. Muy bien, entonces Almada aprovechando su oportunidad. Le está dando la victoria parcial a Italiano. Ya lo hace Medina el lateral, que la busca en la número 9, Patiño. Se la echaba afuera la jugada número 2, Herrera. Lateral entonces es para las Tanas. Se apura Medina. Y esto será otro lateral, pero en este caso a favor de la visita. Dice el juez Juan Acevedo. En línea 1 Gastón Borrás y el 2 Axel Ruiz. Ahí va el número 3, Medina. Bueno, una amarilla. Fue para... Me entra la duda. Creo que para el número 3. Si fue para protestar, la 3 de Italiano, me parece, ¿no, Ángel? O la 8 de Talleres. Me entró la duda. Para mí fue la 8 de Talleres, pero... Como que no se dio cuenta que la molestó. Y para mí fue para la 8, pero lo confirmaremos en un rato. Muy bien. La cuestión es que hay tiro libre para Italiano, que era Sofía Juárez. Acomoda la única mujer que dispuso Michelud en la barrera. Con varias jugadoras va Italiano buscando el segundo. Va Juárez el centro y en la media luna rechaza la visita. Que quiere ganar una contra, pero no le deja la número 3, Medina. Patiño, falta sobre la número 9. Por más que proteste la 4 Vallejo, me pareció. Y hay tiro libre, otro más. Para Italiano, sí, Ángel. Bueno, la matadora salía dormida al minuto de juego. Pierden 1-0 con Argentino de Merlo. Pero bueno, recordemos que Argentino de Merlo venía de ganar de 4-0 a Taller y se lo termina empatando. Así que salió el partido rápidamente, pero hasta ahora Tigre estaría perdiendo el invicto. Muy bien, hay que recordar que Tigre está jugando su primer partido del año porque la fecha pasada no jugó contra Fénix, que se dio baja, así que sumó 3 puntos sin jugar. Sí, la verdad que eso le... Más contra un rival como Argentino de Merlo le vino bastante mal. ¡Ah! Y el remate a la número 10, Bonín. Gran tapada, pero con suspenso. A ver si la pelota entraba o no. Michelud. Y es tiro de esquina para el Italiano.
gran atajada de Michelú, que evitó el segundo gol. Era gol en todos lados, menos en el arco de Michelú. Y tenemos otro tiro de esquina, entonces debe ser el cuarto, quinto de Italiano. Hablando de Argentino Merlo, que le ganó a Vélez. Así que ahí se quiere meter en la pelea con las Fortineras y las Matadoras. El equipo de Argentino Merlo. Habla el árbitro Acevedo con González. Y una jugada de Italiano que de aquí... No podemos apreciar que la número 5, Camila Soprano. La ex El Porvenir. Ximena Pompiani. Alentando a Talleres. Viene el centro. Ahí va el remate. La número 4. Hablamos de Dana Romero. Saque de meta. Bueno, acá nos dice Ximena que Rocío Michelou. Así la que la pronunciemos, Michelou. Estamos más acostumbrados a decirle Michelou. Muy bien, entonces Rocío Michelou, así nos marca su compañera Pompiani. De cabeza Ledesma al medio para el número 8, Bustamante, que juega atrás con González. La imprecisión y cortó Zarza. Pero ahora González que se recompone. Y cortaba, y viene la pata para la número 10, Bonín. Bonín, que le vira la pelota a la defensora. Y falta para amarilla. Y aquí sí que no vamos a tener duda para quién es el cartón amarelo. La número 4, Nair Vallejos, Ángel. Sí, fue clara falta de tarjeta amarilla. La jugadora ni protestó, así que bien cobrado por el juez. Bueno, y de lo que se lleva jugado Ángel, me parece que la número 10, Brisa Bonín, de lo mejorcito, ¿no? Sí, Brisa Bonín, y me gusta mucho Micaela González porque cuando Taller intenta atacar, ella corta demasiado rápido. Muy bien, cuando se levante Bonín. Esperemos que pueda seguir la número 10. Vendrá el centro de Sportivo Italiano, que busca el segundo. Está ganando 1-0 con el tanto de Jessica Almada. También hay otros partidos que también se están jugando en otras categorías en este mismo horario. Si tenemos resultado, Ángel, me decís. Pero podemos repasar también quizás otros resultados. En el caso de los que se dieron de ayer. De la A fue victoria de River. Victoria de Defensor de Belgrano. 2-1 ante Huracán. Hoy estaba jugando el clásico Independiente San Lorenzo. Sí, que va ganando San Lorenzo 1-0. También se está jugando el SAT de local contra Platense, y también se está jugando Gimnasia de La Plata Racing Club. Ahora dentro de un rato le damos los resultados. Muy bien, un partido clave ahí por la zona campeonato para ingresar entre las guerreras de Gimnasia y las académicas. Sigue todavía tirada en el césped Bonín. Fue dura la falta al punto que ni protestó la jugadora y la sintió la número 10. También está jugando Villa San Carlos Excursionista por el lado de la A, que van 0-0 también. Muy bien. Por esta adicional, Villas Unidas estaba recibiendo en Pilar a Chacarita. Sí. Bueno, ese es un resultado que va a estar difícil encontrarlo durante el partido, pero cuando termine estará en Diario La Futbolista. Muy bien, veremos si podemos actualizar en el entretiempo más partidos.
Sí, Ángel. Bueno, dicho, hoy Argentino de Merlo Tigre, que está ganando Argentino de Merlo 1-0. El de hoy, el que estamos ahora, Italiano Talleres. Y Tuzengo Trocha, que empataron 0-0. Bueno, Villas Unidas Chacarita. Y hay que decir que Creipor Feni no se juega porque Feni se retiró del fútbol femenino, por lo que se da el partido por ganado a Creipor. Muy bien. El tiro libre que hará la Tucu González. Viene el disparo al arco, tan cerrado, que esto será salida para Rocío Michelaud. Bueno, cuando vaya González a patear, todo va a ir al arco. Tiene una muy buena pegada Micaela González. Y bueno, esta se le cerró un poquito, pero fue muy buena la intención. Sí, así es. La pudimos ver el día que jugaron justamente Chacarita Italiano en la cancha principal. Y justamente González marcó el empate con un remate largo. Un verdadero golazo. Se viene Italiano con Bustamante, abriendo con Romero ante la marca de Ledesma, que hace la individual. Retrotrae, me parece que la jugada, y hay falta para Talleres, que le cuesta avanzar en el terreno. Por ahora gana tranquilo Italiano 1-0. Sí, le cuesta mucho, y yo creo que cuando empiecen los segundos 45 minutos, Rocío Jiménez, que hoy está en el banco, tendrá que saltar a la cancha porque necesita una jugadora rapidita por afuera para avanzar metros. Muy bien, ya iremos con las suplentes de tanto de las Tanas como el equipo de Talleres. Vanessa Muñoz justamente alentando al equipo visitante y más precisamente a Evelina Argüello. Evelyn Argüello. Cuando se viene justamente Talleres por la igualdad, el pase, el centro atrás, mejor dicho, fue imperfecto. Intenta González con toda su tranquilidad sacar al equipo del fondo. Ahí luchaba Patiño, pero cortaba Herrera. Soprano, que tiene experiencia en la, intentando hacerse eje para su equipo. No le dura mucho la pelota a la visita. Rápidamente Talleres, perdón, Italiano recupera la pelota, pero Zarza, ahí va Zarza, y ahora hay una falta y un tiro libre muy interesante para la visita, Ángel. Tiro libre de gol, porque Zarza tiene una gran pegada y después la ira puede mandar adentro. A los 30 minutos cuando va a disponer de quizás la jugada más a su favor para la visita, cuando Bonín vuelve a ingresar. Nuevamente las Tanas están con 11. Acomoda la arquera Núñez la barrera. Con varias jugadoras busca a Talleres. Veremos si es tiro al arco o centro. Cuatro en la barrera. Jugada preparada. Zarza. Zarza la trabaron justo. La trabaron justito. La jugada preparada que no terminó saliendo. Leyó bien la jugada el equipo italiano, que zafó esa situación comprometida. Y ahora sí, tiro libre defensivo. Bueno, no terminó saliendo la jugada preparada que intentó Talleres. El partido sigue 1-0. La desperdició, era para pegar al arco, era una situación clara de gol. Creo que esas oportunidades no la tiene que desaprovechar, más porque le cuesta mucho generar al equipo y situaciones así no la tiene que desaprovechar. Muy bien, sale el número 6, hablamos de Cruz. Abriendo con el número 4, Romero. Al medio para Juárez. La dejó pasar a Soprano. González prolonga con la número 3, Medina, de vuelta para González. González hacia el medio. Juárez. Pérez, que se quiere meter dentro del área. Luchando ahí con la número 6, Cruz. Y Cruz provoca una falta. El árbitro dijo que no. Y hay lateral entonces en posición ofensiva para Talleres.
Ahora Vallejos. La busca Argüello. Cortaba bien Cruz. González, que rechaza. Ahora sí, todo Talleres en campo contrario buscando la igualdad. Este final del primer tiempo. Argüello. Argüello, que gira. Entra mordido y González, que rechaza. La pelota que es, no la terminan de despejar. Ahí va Zarza. Se mete dentro del área. Acá puede haber peligro. Zarza. El centro. Está Argüello. Y Núñez. Núñez bien ubicada. Y claramente fue la jugada de peligro más importante para la visita. Sigue 1-0. Bueno, pero lo importante es que Talleres empieza a agarrar la pelota, empieza a agarrar confianza, se empieza a meter adentro del área italiano. Así que de a poquito se va armando el partido y ya está apareciendo Talleres. No podía la número 7, hablamos de Ríos. Ahí aparece la número 8. Hablamos de Bustamante, jugando con Romero. Pelota para Ríos. Ríos y Patiño. Y hay lateral defensivo que hará seguramente el número 3, Dayana Coronel. Muchas gracias a quienes siguen estas transmisiones, hechas con mucho esfuerzo. Humildad de Fútbol Fino en Vivo, producción de Diario La Futbolista. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Diario La Fútbol, Instagram, YouTube y Facebook, Diario La Futbolista. Ahora hay tiro libre defensivo, es para Italiano. Estamos junto a Ángel Elisa para este partido, fecha número 15 de la primera rueda, última fecha de la primera rueda. Ya la semana que viene se vuelven a enfrentar los equipos de la primera fecha, pero obviamente con la localía invertida. Medina atrás para su arquera, para Núñez. A ver qué hace Núñez. Bueno, peligrosamente y la perdió. Se mete Talleres dentro del área. Corta bien. Era Cruz. Pero me parece que se está complicando quizás en algunas jugadas Italiano en la salida. Argüello, Argüello al área. Y el terminó siendo un remate, pero estaba siendo controlado por Núñez. Saque de meta. Bueno, un remate que se fue al lado del palo, casi en empate. Pero bueno, Talleres, empieza a manejar la pelota y está más cerca del empate. De a poquito se ha adelantado más el equipo visitante buscando la igualdad. Y a ver si en la contra puede ampliar Italiano. Patiño, que se frenó. Cuando le pasaba Bonín. No, le pasaba Almada. Ahí la tiene Bonín. Ahora me parece que ya se diluyó la jugada, que prometía mucho más. Medina. A ver. No cobró. Falta como reclamaban, sino lateral para el equipo Tallarín. Bueno, pero se equivocó Patiño porque estaba la autora del gol. Almada Zora enganchó y no se dio de primera, porque si se hará de primera se iba mano a mano al gol. Juárez. Con Bustamante. Pelota larga buscando la Ríos, pero será de la arquera Rocío Michelou. Ya sacó la portera juvenil. Soprano, Zarza. Ahí va el número 10, que se junta con Ledesma. Rodeada. La pelota le llega para el rechazo al número 6, Medina. Y ahí va Zarza, le marca pase al Argüello. Pero rápido para salir a cortar la Tucu González, que consigue la falta. Bueno, una de las figuras de este primer tiempo, sin duda, la número 2, González. Sí, lo habíamos marcado antes, una jugadora muy interesante y me atrevo a decir que es de la mejor defensora de la categoría. Muy bien, el elogio categórico aquí de Ángel Elisa para una central que las veces que me ha tocado verla, en este caso es la segunda vez, ha rendido muy bien. Temperamental, aparte de la número 2. Y se viene Bonín, se frenó. Y además González, que participó justamente en el gráfico de difusión de este partido. Y ahí va González, que como una escoba sale a barrer. Cruz, González, al medio para Juárez. Ahí va el número 5, dejó en el camino a la otra número 5, hablamos de Soprano.
Está Patiño totalmente habilitada, dice en línea. Y ahí tiene Ríos el segundo. Ríos. Y por arriba se lo perdió Ríos. Y tuvo el equipo local el segundo, Ángel. Yo creo que Patiño estaba un pasito adelantado, no lo vio en línea así. Y bueno, Ríos se intentó definir por arriba, se perdió un gol increíble. Con un 4-3-3, ¿no? Está parado italiano en este momento, Ángel. Ahora me vas a decir. Porque se viene Almada. Ahí se viene italiano. Y esto es tiro de esquina para el dueño de casa. Sí, tiene jugadora muy rápida por afuera italiano, por lo que cuando pierde la pelota aprovecha para cuando la recupera jugar de contra, y la verdad que hasta ahora le está saliendo todo bastante bien. Lo que pidió el técnico Cristian De Santi. Muy bien, tiro de esquina, carrera número 5. Hablamos de Sofía Juárez. Con 5 futbolistas. Busca italiano el segundo. Viene el centro de Juárez. Y en el primer palo rechaza la defensa visitante. Lateral que ya hace Juárez. Con Bonín. De vuelta para Juárez. Piden una mano. El árbitro dice que no. Siguen las acciones. Ahí lucha Argüello. Traba con todo Romero. Soprano la busca Argüello. Ganó limpiamente el número 9. La punteó. La pelota seguirá. Y esto será lateral defensivo para las Tanas. 39 minutos. Gana 1-0. Con el gol tempranero de Jessica Almada, italiano. Con esta victoria parcial estaría llegando a los 21 puntos. El equipo que hace local aquí en la localidad de Ciudad Evita. Sale italiano. Hasta ahí nomás, Ledesma, Soprano. La cacheteó hacia el medio y Almada, que directamente fue un rechazo. Se juega la pelota fuera de los límites, lateral para la visita. Bueno, déjame decir que tenemos resultados. Villa San Carlos y Excursionista están empatando 1-1, llegaron los goles ahí. Independiente cae 1-0 contra San Lorenzo. Racing con Gimnasia están empatando 0-0, lo mismo que Salsay y Platense. Sale Bonín del fondo. Bueno, ahí pensando en la zona campeonato, pues San Lorenzo ya está clasificado, igual que River, Boca y Guay. Bueno. Importante saber lo que suceda con las Diablitas y el duelo, que es casi como una final entre Gimnasia y en la Academia. Sobre todo con la gran victoria de Central el día de ayer, que ganaba 3-0, se lo empataba el pinche, después llegó la victoria de las canallas y ya la tiene Michelud. No, se complicó y lo terminó sacando su compañera, hablamos de Coronel. Tiro de esquina para italiano. Y en la B tenemos un resultado, Argentino Junior le está ganando 2-0 a Atlanta. Bueno, en la B que los primeros puestos no cambian, ¿no? Siempre ganando Argentinos, Ferro, Comu. Comu que le ganó a All Boys. Y bueno, me parece que entre Argentinos, Ferro y las Carteras, All Boys también tiene buen equipo. Estarían las candidatas para el ascenso la, ¿no, Ángel? Sí, igual hay que esperar porque cuando se juega el mano a mano, por ahí los equipos que ahora tienen buena racha después de que cueste, pero por ahora pintan que pueden quedarse con esos dos ascensos. Son Argentinos Junior, que tiene 51, Ferro 50, Comunicaciones 45, Banfield 43, All Boy 40, Sarmiento 37, bueno, Sarmiento es un equipo que cuando lo vimos me gusta cómo juega, pero le cuesta un poco y tiene menos puntos de los que merece. Así que para mí, si clasifica Sarmiento, en la vuelta va a ser un rival a tener en cuenta. Así es, no me quiero olvidar justamente de Banfield, que es un equipo difícil y que en la categoría es importante, así que también hay que tener en cuenta las taladras. Bueno, momentáneamente va a quedar con una menos Talleres.
cuando se realice el tiro de esquina para Italiano. Está Almada, González, Patiño, también Bustamante, Ríos. Viene el centro al primer palo y rechazaba Soprano. Metelo de vuelta, le indican a la jugada italiana. Viene el centro, Río no pudo, Patiño está y se lo perdió. Se lo perdió, increíble. Almada tuvo el segundo italiano. Bueno, creo que le quedó para la pierna más incómoda, la enganchó como pudo, se fue arriba, pero sigue perdonando Italiano y no sea cosa que cuando Talleres llega le convierta en empate. Fue un buen centro de Juárez que no pudo Almada, cuando todavía Talleres sigue con 10. Veremos si prepara alguna variante, entonces el técnico... El taller ya queda poco, ¿no? Para que culmine la primera etapa. Tenemos 43 y medio. Se viene Talleres, pero no la deja, porque corta muy bien la número 3, Medina. Hace Vallejos el lateral buscando al Argüello. Cortaba Juárez, Bonín, aparece Argüello, que buscaba la combinación con Pérez. Marcada por González. Busca seguramente provocar el tiro de esquina Pérez. Pero González se la pellizca y termina haciendo un lateral frente al área grande para la visita. Irá Nair Vallejos. Espera Pérez. Argüello. Pelota va para Argüello. Traba Bonín. Veremos qué deciden. Lateral también nuevamente para Talleres. Dos más dijo. Iremos hasta los 47 entonces. Y se acabará esta primera parte. Ríos, que la busca Patiño. Ahí corre Patiño. Pero llega antes bien la número 6, Medina. Y esto será lateral para Italiano. Bueno, Patiño es una delantera interesante, ya la habíamos visto cuando jugaba en español, la verdad que es una delantera rápida, que en el mano a mano desequilibra mucho, hoy no lo está haciendo tanto, pero es una jugadora habilidosa que en cualquier momento puede aparecer y con habilidad quedar mano a mano con el arquero. Se viene Italiano buscando ampliar la diferencia antes del descanso. Herrera. Quizá le da la oportunidad porque la echa afuera y tenemos tiro de esquina para Italiano. En lo que puede llegar a ser la última chance de este primer tiempo. Irá la número 5, que tiene buena pegada. Hablamos de Sofía Juárez. Se acerca González, Bustamante, Patiño, está Almada. Ya nuevamente con 11, está Talleres. Viene el centro de Juárez buscando a la González. Está y el remate por arriba. Es la número 8. Brisa Bustamante. Fue la última, como decíamos. Termina la primera parte. Gana Italiano 1-0 con el tanto de Jessica Almada. Lo comenta Ángel Lelisa. Bueno, creo que pasaron muy rápido. 2 minutos. Ojo, uno solo. Porque van 46 según mi cronómetro. Pero bueno, queda para la estadística. La verdad que hemos visto un partido muy interesante donde Italiano, cuando se propuso atacar, lo hizo muy bien. A Talleres le faltaron conexiones, pero cuando se animó a pisar el área rival también lo hizo muy bien porque la tiene a Sasa, que es una delantera interesante y que es muy desequilibrante y aguanta muy bien la pelota. Así que para los segundos 45 minutos esperamos un gran partido, más sabiendo que Talleres tiene buenas jugadoras en el banco, rápidas, y se puede hacer un partido de vuelta. Muy bien, nosotros vamos a hacer una breve pausa y en unos minutos volvemos para el segundo tiempo de Italiano 1, Talleres 0.
Muy bien, y acaba de comenzar el segundo tiempo entre Italiano y Talleres. Está ganando el equipo local 1-0. Este partido que vivís a través de Fútbol Femenino en Vivo, producción de Diario La Futbolista. Muy bien, ahora esperemos que el tema del sonido sea óptimo. Ahí con nuestros recursos llevamos adelante este partido, cuando en un sector más cercano al nuestro, la sombra que empieza a hacerse notar, la tarde que empieza a caer, el partido está 1-0. Estamos junto a Ángel Elisa en los comentarios y también lo que tiene que ver con todas las estadísticas de este partido y también tanto de la C como de la B como de la A. Aparece Bonín, la pide Ríos, pero llega para cortar Herrera, sale Michelud, apurada Ledesma, ahí va la número 11, se frena, juega atrás para la número 3, hablamos de Coronel, corta de cabeza la jugada de Italiano, Romero, rechaza ahora Coronel, la lucha Argüello, Argüello al medio, para Zarza, ahí va Zarza, no, es Pérez, ahí va el número 8, Pérez, cortaba bien González, lo que decíamos el primer tiempo, quizás podíamos confundirnos en algún momento porque los numeritos de las casacas de Talleres son chiquititos. Se venía Italiano, Patiño, que abre y remonta la cancha, el número 3, Medina, espera Patiño, también la número 11, Almada, la pelota termina afuera, lateral para las locales. Bueno, el partido empezó como terminó, un poco mejor Italiano, que va en busca de segundo, pero bueno, ahora por lo que se ve Talleres está un poquito más plantado y con más ganas de presionar. Saludamos a Valentina Mancilla, justamente, Ángel, alentando a sus compañeras. Sí, la cordobesa Valentina Mancilla, que era goleadora de equipo con 5 en tantos, bueno, que recordamos que lo dijimos hoy en la primera parte, que tuvo que volver a Córdoba porque su mamá está atravesando un momento feo de salud, y bueno, desear de la recuperación para ella y que ella pueda volver pronto a jugar al fútbol. Y ahí bien, González, que se recompuso. Pelota larga para que corra. No va a llegar, no llega la número 4. Hablamos de Romero, lateral defensivo, que es para Talleres. Toda la información de este partido y también del resto de los partidos de la A, de la B y la C en diarioenlafutbolista.com. Por la gran red de cronistas que cubren las tres categorías. Y también, más allá de los cronistas, los fotógrafos que toman las imágenes de este partido. Nosotros aquí con Vanina Mendiolar, una ex jugadora de aquellos años 90. Hoy en su función de fotógrafa, tomando imágenes de este partido. Así que estamos bien acompañados aquí esta tarde, aquí en Ciudad Evita, con el partido que está 1-0. Se me hace decir Ángel, pero sigue parejo. Italiano que tuvo más situaciones, pero resultado incierto todavía. Ahí lucha Ríos con Herrera. Sigue Ríos, se frena. Romero rebota en la jugada de Talleres. Insiste Juárez y hay lateral que es para las locales. Bueno, déjame para aprovechar para decir las suplentes. Por el lado Italiano tienes 3, con la número 13 Martina De Simone, con la número 14 Dayana Cano y con la número 15 Micaela Barraza. Mientras que por el lado de Talleres, con la número 12 Romina Páez, con la 13 Fernanda García, con la 14 Juliana Barrios, con la 15 Diana Antero, con la 16
Martina de Los Ángeles Cañete, con la 18 Priscila Coronel y con la 19 Rocío Jiménez. A quien creemos que le van a dar minutos si el partido sigue así para el ex Racing. Ahí se viene Patiño, intenta desbordar, la marca y la cubre la defensora de Talleres. Era Medina, finalmente Herrera se le echó fuera, se apura Italiano buscando el segundo, Juárez, ahora le queda a Patiño rebota en la espalda, la jugada de Italiano, de Talleres, el centro, y esto me parece que termina en un saque de meta para la visita. Bueno, la verdad que buscó ser un centro, pero no terminó siendo ni centro ni remate al arco, por eso la número 11, la autora del gol, Jessica Almada, no llegó, pero fue muy buena la situación por el lado Italiano. La juvenil Michelud, que la deja cortita para que salga Herrera. La imprecisión en la salida, Juárez. Y ahora la que corta, la número 3. Hablamos de Coronel González. Y otra vez González cortando, que como una bombera apaga todos los incendios ahí en el fondo, Ángel. No, una jugadora de otro planeta, que creo que si sigue jugando así es muy difícil que Italiano la mantenga, porque van a venir club de primera a buscarla. Es más, ya un club grande preguntó por ella. Bueno, gracias a las transmisiones de Fútbol Femenino en Vivo, dos jugadoras de Ituzaingó. Hablamos de la goleada de la categoría, Jessica Oviedo, y la número 5, Vanessa Sosa, pasan de la C a la A. Vanessa Sosa, que regresa a la máxima categoría, porque nos contaba Jorge, el técnico de la reserva de Escurcio, Caporalini, que ya la había dirigido en Huracán. Sí, Vanessa Sosa, por lo que la vi jugar, no la había visto jugar en primera antes, pero en la C tenía una categoría impresionante y la verdad que ya le estaba quedando chica la categoría. Se va muy rápido y bueno, desearle lo mejor para ella, tanto para Jessica como para Vanessa, lo mejor en primera. Bueno, lo hablábamos con el técnico Fernando Ciminelli, que el 0-0 se explica un poco por, justamente, hoy le faltó y le va a faltar en todo lo que es la segunda rueda. Ahí tú sabes que es la goleadora, Oviedo. Y se viene ahora Ríos que enganchó. Y acá apuesta el segundo, Ríos. El remate terminó cerrado, pero hubo un roce y por eso hay tiro de esquina, a ver. No, saque de arco, quedé a ver que cobraban la terna, saque de mate para Talleres. Pero fue muy buena de la número 7, Laira Ríos, que se metió en el área, buscó el primer paro, pero se fue muy cerca la pelota. Muchas gracias a quienes estén siguiendo esta transmisión, una de las dos transmisiones, porque en Quilmes, del otro lado del mapa, la dupla Pérez, Emiliano Laura, junto con otra pionera, Ana Cuadra, estaban transmitiendo Argentino de Quilmes y Atlas, pero en eso, por la segunda categoría, hablamos de la primera B. Cuando se levanta el viento aquí, en Ciudad Evita, el partido sigue 1-0 a favor de las Tanas, con el gol tempranero de Jessica Almada. La peinaba Bonín, la lucha Patiño, llega para cortar la número 6, Medina. González, ante la presión de Argüello, juega al medio con mucha tranquilidad con Juárez. De buen partido también el número 5, recuerdo que ante las Funebreras también fue una de las figuras. Y patada para tarjeta. La número 4. Amarilla, note Ángel, la número 4 entonces. Dana Romero. La primera amonestada para las locales. Cuando tenemos un tiro libre, que era Herrera, ya le impulsó. La pelota que no llega al área y rechaza, ¿quién sino González? Que parece que tuviera un imán para rechazar todas las pelotas. Ahora, la que la despeja, la número 6.
Hablamos de Griselda Medina. La molestaba Romero, que juega con Juárez. Se le acercaba para presionar Soprano. Cortaba la gente de Talleres. Y sale por el lateral izquierdo italiano. Hay falta sobre la jugada número 10, me parece, que es Bonin. Otro tiro libre y, bueno, una jugada que ha sido también bastante castigada. La número 10, que ahí se levanta Bonin. Y tenemos tiro libre para italiano. En estos primeros instantes del segundo tiempo. Déjame aprovechar para decir los resultados de ayer. San Miguel empató 3-3 con San Martín de Bursaco. Argentino de Merlo está jugando con Tigre, le ganó 1-0. Vélez le ganó 8-0 con Triscán. Cañuda 2-1 a Chicago. Y Ituzaingó y Trocha empataron 0-0 hoy a la mañana. Muy bien. Y veremos si es el tiempo para italiano de poder aumentar o no. Va Bonina al arco y controla. Iba a decir que controlaba Michelud. Tiro de esquina. Y es para las locales. Sí, se le escapó a Michelud nuevamente. Regar un córner, pero bueno, la verdad que la arquera también, cuando la han atacado, ha respondido bastante bien. Hay que recordar que Rocío Michelud, apenas 14 años, muy jovencita para ella. Vendrá el tiro de esquina de Juárez, bien cerrado. De la izquierda con pierna derecha. Ahí buscan el primer palo, cerrado, la peinaba y rechazaba Coronel. Esos centros medios envenenados, insiste Juárez. Pelota al área, Coronel. ¿Tiene el segundo? No, no tiene el segundo italiano, porque abajo bien va Michelud. Y el partido por eso sigue apenas 1-0, Ángel. Sí, bueno, recién estuve viendo que la jugadora Micaela González se cruzó con la delantera de Talleres. Creo que no tiene que entrar en eso porque el equipo va ganando y es una jugadora fundamental para italiano. Muy bien. Bueno, la verdad, con la filmación y los relatos se me complica para poder ver esa jugada, pero tomando en cuenta lo que decís, Ángel, justamente en ese partido que transmitimos, ante Chacarita, marcó un golazo, pero después se fue expulsada. Cuando le decía que era temperamental, era un poco por eso. Y mirá, justamente, ¿a quién acaban de amonestar? A la número 2. ¿Sí? Micaela González, que es una gran jugadora, pero a veces se pasa un poco de revoluciones. Bueno, lo veníamos diciendo, pero creo que Micaela le estaba reclamando ese cruce con la jugadora que el árbitro no vio, porque la jugadora de Talleres tiene una patada. Se lo fue a reclamar, el árbitro no lo vio y le sacó la tarjeta amarilla. Y lo que decíamos, no tiene que entrar en eso porque es una jugadora muy interesante para italiano, que si la lleva a perder se le va a complicar el partido. Pide mano al juez, hablamos de Acevedo. Creo que estamos 2-2 en amarillas. Se cruzó con la jugadora Cecilia Ledesma de Talleres. Bien, dos amonestadas en el equipo de italiano, entonces, la número 4 y la número 2. La número 4, Nair Vallejos y Micaela Pérez por el lado de Talleres, mientras que por el lado italiano, Dana Domero con la 4 y González, la reciente amonestada. Muy bien, el partido sigue 1-0 a favor de las dueñas de casa. Ahí va Zarza, pero corta bien la jugada de italiano, que quiere intentar ganar una contra. Falta sobre la jugada de italiano, que es la número 5, Juárez. Cometida por la otra volante central, Soprano. Tiro libre defensivo para italiano. Vanessa Muñoz alentando a Talleres, pidiendo por un gol. El gol del empate. Por ahora el partido sigue 1-0 para italiano. Bonín de cabeza, Herrera a medias, la jugada que se ensucia y hay una falta. Sí, y le piden tarjeta y se viene una amarilla más en el partido. Me parece que fue para la número 5,
Camila Soprano. Y ahora Italiano dispondrá de un lindo tiro libre. Veremos si hay perfume de gol o no. Y ya se prepara Micaela González para impactar ese balón. Bueno, con la gran pegada que tiene Micaela González, esto tiene que ser medio gol. Veremos. Ya tuvimos un gol en este partido que no se escuchó. Veremos si en este domingo, donde me tocó estar junto a Nahuel Isela, Nahuel Isela que también estuvo en el día de ayer para Deportivo Merlo y Ferro, cuatro streaming estamos metiendo en este fin de semana largo. Y ahí va la Tucu. Va González. El cabezazo de una jugada de Talleres. Después era el cabezazo de Bonín, me parece. Bueno, había delante de Michelú. Tres jugadoras delante. Hicieron que esa jugada no terminara en gol. Pero fue una jugada peligrosa cuando se viene la primera variante. Ángel. Y va a entrar la reclamada y reconocida por todos, Rocío Jiménez. Sí, va a ingresar Rocío Jiménez, lo veníamos diciendo, una jugadora que iba a tener minutos. Creo que se fuera número 7. 7, si no me equivoco, Griselda Sosa. Muy bien, Griselda Sosa, que no la mencioné tanto. Quizás también por no haberla apreciado, ¿no? Le decíamos los números, pero me parece que no tuvo mucha participación. Sí, más Arza, Ledesma. La cuestión de que Sosa ha dejado la cancha para que ingrese Jiménez. Y ahí sí, la otra número 7 que sí tuvo más actividad. El centro fallido. Saque de meta para Talleres. Con el encuentro que continúa 1-0. Bueno, hay que decir que hay gol de Villa San Carlos que le gana 2-1 a Excursionista. La verdad que dos equipos que están peleando abajo, que cuando se dividan el torneo en zona permanencia van a ser dos rivales directos. Así es. Pues ya no hay forma de que entren en la zona campeonato. Y una zona permanencia que va a tener Ángel. Tres descensos. Sí, van a ser tres descensos si hay varios candidatos. Y bueno, hay que decir que también hay equipos grandes como Racing, que hoy se está jugando mano a mano con Gimnasia, que si se dan algunos resultados en contra, puede jugar tranquilamente la zona permanencia. Y ahí se viene la número 3. Se venía la número 3. Hablamos de Medina. Saque de meta para Talleres. Me parece a mí, o Ángel, o ha bajado la intensidad del juego. Se ha bajado la intensidad porque Italiano ya consiguió su gol y espera a ver qué hace Talleres, porque ahora la presión la tienen las visitantes. Y bueno, el técnico empezó a mover la pieza y Rocío Jiménez es una jugadora muy rápida que con ella puede conseguir el empate tranquilamente. Sale del fondo Talleres, ahí Evelyn Camila nos corrige, bien vale la aclaración, no es, como tenía notado, Griselda, no, es Gisela Sosa, está bien, quizás dije Griselda, pero Griselda es su compañera, la número 6, es Gisela Sosa la que salió, viene el remate, ya la atrapa Michelud. Sí, disculpa si dije Griselda Sosa, no, es Gisela Sosa, está bien en la planilla. Aquí el relator se confundió con su compañera, Griselda Medina. Sí, bueno, déjame decir que Independiente en la última jugada del primer tiempo lo empató Camila Bascar 1-1 con San Lorenzo. Muy bien, gran partido ahí entre Diablitas y Santitas. Las Diablitas que quieren meterse en la zona campeonato. Cada parte, Ángel, jugar la zona campeonato, además de que te permite luchar por el título. El taco para rechazar para González. Había mano, bueno, sale del fondo Italiano que busca a ver si liquidar el pleito. La pelota larga, ya rechaza Núñez. Te decía que entrar a la zona de campeonato te asegura la permanencia. Sí, eso es lo bueno, pero bueno, la verdad que hay varios equipos que en la última fecha empezaron a ganar que no lo tenían en cuenta. Y por eso equipos como Racing, Independiente, se complicaron la clasificación.
Y déjame decir que llegó el tercero de Argentinos Juniors, que le gana 3-0 a Atlanta. Bueno, las bichitas, que una semana más van a conservar el liderazgo de una primera vez, que quedan poquitas fechas, Ángel, y que en la última, si la memoria no me falla, se miden justamente Argentinos y Ferro. Sí, quedan muy pocas fechas y la verdad que va a ser una pelea entre ellos dos. Igual creo que ganando hoy le saca 4, por más que llegue a perder con Ferro, ya se aseguraría el primer lugar de seguir ganando así. Bueno, se viene la primera variante, la número 15 en italiano. Se ingresó la número 15, Micaela Barraza, y si no vi mal, creo que se fue la número 9, Cintia Patiño. Muy bien, ahora veremos. Entró entonces Micaela Barraza, de apenas 16 años. Que tiene 4 goles en el torneo ya. Muy bien, entró la juvenil, que ya ha marcado, como dice Ángel Elisa, con las estadísticas, en esta transmisión de Fútbol Fino en Vivo, producción de diario La Futbolista. Bueno, una B, Ángel, ya que hablábamos de la B, para culminar con esa categoría, que va a tener fecha entre semana. Esto tiene que ver porque es la categoría con más equipo y más largo, el campeonato más largo de los tres. Sí, va a haber fecha entre semana. Ahora, cuando pasen los minutos, diremos los partidos que se van a jugar. Muy bien. Y la semana que viene, esta categoría, hablamos de la C, comienza la segunda rueda, que otorga 2 boletos directos, los 2 primeros, sin playoff, sin zona campeonato ni permanencia. Se juega en la C, con un sistema más simple de competencia. Sí, bueno, Talleres, que va a tener que enfrentar al puntero Tigre, que en la primera fecha le ganó 5-0, que hoy está perdiendo el invicto. Así es, y que fue transmisión aquí de justamente Ángel Elisa en aquella ocasión, en la función de relatos, junto a Cristian Núñez, a quien le mandamos saludos, y aprovechamos a decir que Cristian Núñez es un pilar importante para lo que es proyección femenina, porque también difundimos la reserva, y estaba también Roxana Romero en esa transmisión. Así que, bueno, como local estará Talleres. Cuando se viene el segundo, no, sale rápido, bien, Michelud. Igual insiste con el remate de lejos y ya la atrapa la arquera, Rocío Michelud, cuando queda sentida la número 15, que acaba de ingresar Micaela Barraza. Y sí, entonces Talleres, que va a estar recibiendo a Tigre. Bueno, déjame decir los próximos partidos de la B, de la fecha entre semana. El martes, a partir de las 5 de la tarde, tenemos Banfield Puerto Nuevo, Comunicaciones Luján, Lima Camioneros, Deportivo Morón Ferro, Argentino Junior Estudiante de Buenos Aires, Armenio All Boys, Atra Atlanta, Deportivo Español Merdo, Linier Argentino de Quilmes, y el miércoles van a estar jugando Defensa y Justicia Almirante Brown y Sarmiento de Junín Argentino de Rosario. El miércoles a partir de las 5 de la tarde también. Muy bien, partidos interesantes. Argentino que estaría volviendo a jugar, y por primera vez en el año, en el Diego Armando Maradona, lo estaba haciendo en la auxiliar. Sí, pero bueno, las bichitas han tenido buenos resultados ahí jugando en la principal. Hay que decir que Argentino es uno de los clubes que más veces le ha dado la jugadora la cancha de primera división, y esperemos que se siga dando más seguido, porque la bichita defiende bien jugar en el Diego Armando Maradona. Así es, está muy bueno que los clubes, tanto de la A como del ascenso, le den las canchas principales. Bueno, Italiano es una fija también. Hay muchos equipos que suelen jugar en la principal. Otros lo hacen muy de vez en cuando. Algunos quizás no lo han hecho todavía, pero ya llegará la ocasión. Bueno, Micaela Barraza, que lleva, ¿cuánto, Ángel? Pocos minutos de juego y está muy dolorida la juvenil. Hasta aquí, un cambio cada uno han realizado. Sí, la verdad que tuvo un choque fuerte, esperemos que no sea nada grave, porque sería una pena que recién ingresó y básicamente tenga que salir lesionada. Pero parece que puede seguir. Muy bien, momentáneamente dejará la cancha la número 15, hablamos de Micaela Barraza. Con una menos va a quedar
las locales, pero será solamente por un instante. Ya la arquera que pone a rodar nuevamente el esférico. Juárez que se anticipaba en esa lucha con Soprano. Me parece que se ha destacado más la 5 local. Igual el partido es parejo y el resultado incierto, porque el 1-0 no sella mucho menos. Ya se apuraba Coronel. Griselda Medina que lucha con Juárez. La agarra el pantaloncito, pero sigue Juárez. Ahí va la número 5. Ahora la marca Soprano. Y hay falta sobre la número 5. Veremos si hay tarjeta o no sobre Zarza. La cuestión es que hay tiro libre para Sportivo Italiano. Bueno, era para tarjeta amarilla, pero conociendo a Zarza, que no es una jugadora que pegue mucho, el árbitro le perdonó la tarjeta amarilla. Y viene otro cambio, Ángel. Ahora veremos. Creo que escuché, sale la 9. Hablamos de Evelyn Argüello. Y entra, me parece que es la 18. Priscila Coronel, ¿confirmamos? Sí, adentro con la número 18. Priscila Coronel, no le veníamos el número porque la tapaba el pelo, pero ahí se empezó a mover y ahí le vimos el número 18. Muy bien. Ahí entró la 18 entonces. Coronel. Dos coroneles entonces tenemos ahora en Talleres. La número 3, Dayana. Y Priscila con la 18. Tiro libre que hará Bonin. Brisa Bonin. ¿Cuándo va a venir una tarjeta? Porque estuvieron hablando entre línea y el árbitro. Pensé que le iba a molestar a Sasa, pero finalmente no la molestó. Muy bien. Ahí está Zarza entonces en la barrera. Viene el centro de Bonin. Despeja a media la defensa de Talleres. Ahí va González. Engancha González. La pierde con Zarza. Sigue igual, insiste González. Que se recompone. Bueno. Y le cobra falta al árbitro a González. En esta claramente no estoy de acuerdo. Para mí fue falta que le cometieron a Tucumán y no al revés. Se viene Italiano. No, se viene Talleres. Y la echa fuera la jugada número 3. Hablamos de Medina. Lateral para Talleres. Sí, había sido falta contra González. Pero bueno, el cruce que tuvo ahí González con el árbitro. Parece que el árbitro la tiene fichada. Por eso no le cobró la falta. Muy bien. Y aparte al estar amonestada, decidió no protestar. Viene el remate de Zarza y bien controla la arquera Verónica Núñez. Pero fue muy buen remate, complicado. La verdad que ese es el camino para que Talleres pueda conseguir el empate. Ya sacó la arquera. Corta Soprano. González, que la busca a Barraza. Cortaba ahora la jugadora Pérez. El sombrerito de la jugada italiana buscándola para que corra Bonin. Pero antes va a llegar Herrera, que no quiere problemas. La echa afuera y esto es lateral en ataque. Sí, Ángel. En 20 minutos del segundo tiempo sigue cayendo Tigre 1-0 contra Argentino de Merlo. Bueno, Tigre en que su partido último oficial 2019 empató sobre la hora con Vélez. Así que sus últimos partidos han sido contra el segundo y ahora el tercero. Sí, y le ha costado mucho. Y bueno, eso es algo que tiene que corregir el equipo de Mayora, porque si quiere ascender, estos partidos son los que tienen que ganar, o por lo menos no dejar puntos. Así es, bueno, ahí creo que sin duda es que el partido, más allá de este, interesante para seguir minuto a minuto. En la voz de Ángel de Lisa es ese, cómo salen justamente la Academia de Merlo contra Tigre. Ahí nos estará informando Ángel, porque una derrota eventual le da esperanza a otros equipos. Viene el centro, el despeje de Talleres, que está todo en su campo. El partido sigue 1-0
La pelota hacia Pérez. No, corta antes. Bien, González que volvía. María Verdún que alentando a Talleres. A ver si llega la número 11. Almada. No llegó. Y esto será salida del fondo para el equipo visitante. Bueno, en 23 minutos siguen empatando Gimnasia Racing. Partido clave porque Gimnasia, si quiere ascender, entrar en la zona campeonato, a Racing le tiene que ganar porque es un rival directo y está jugando de local en Estancia Chica. Muy bien, los resultados de la A, de la B, de la C, las estadísticas, las crónicas, las fichas en la semana, entre el lunes y el martes, van a estar en diario lasfutbolista.com. Un gran esfuerzo de todos para poder realizar notas bien completas y a tiempo. Y cuando arranque el futsal y las ligas, bueno, mucho café para estar despierto y poder cumplir con toda la información de un medio bien federal, gracias a todos los colegas aquí de Buenos Aires y también del interior. Se viene volviendo al partido italiano, que busca a ver si puede aumentar. Ríos al arco, saque de meta. Bueno, Ríos algo que tiene que mejorar es que cuando pisa el área busca remates al arco y no tira al centro. Y no terminan siendo ni centro ni remate al arco, algo que tiene que mejorar la número 7, la habilidosa, porque si empieza a tirar centros a la cabeza de su compañera puede estar el segundo gol de italiano. Bueno, ahora, Ángel, fíjate que ante la salida de Argüello pasó la número 8, Pérez, ¿sí? Micaela Pérez a jugar como centro delantero. Sí, pero ahora tiene a Rocío Jiménez que es rápida por afuera y la puede abastecer. Todavía no ha tenido una clara, pero en velocidad puede rebordar y tirar unos buenos centros. Así es, Huesito, como se la apoda a la ex Racing. Que todavía no ha entrado en juego. Barraza, se mete en tu área. Barraza, la individual, pero rechaza. Bien, la defensora de Talleres. Pero le queda a la de italiano. Rebota. En Soprano, insiste Juárez al área. Y la tiene la arquera Rocío Michelud. Los últimos instantes de este partido que busca italiano aumentar. Llegar al final del partido con más tranquilidad. Sabemos que un gol es poco. Intenta a ver si Talleres se puede llevar a Remedio Escalada, aunque sea un puntito. Por ahora le ha costado hilvanar juego. No le sobra mucho a italiano, pero está ganando bien, me parece, Ángel. Sí, por ahora está ganando bien, pero sigue siendo un resultado abierto y en cualquier descuido y Talleres lo puede empatar. Así que ya necesita cerrar el partido rápidamente porque Talleres es un equipo que si hasta el final lo dejas, da pelea y recordemos que viene de estar 4-0 abajo con Argentino de Merlo, que hoy le está ganando Tigre y terminar empatando 0-4-4. Muy bien. Bueno, hoy en la mañana 0-0, aquí apenas 1-0, de un gol que no se gritó. Volvemos con la garganta intacta, Ángel. No, un gol más vamos a tener, quédate tranquilo. Muy bien, lo comprometo si le digo que es el 2-0 o 1-1, ¿no? No, puede ser que haya dos goles más, me tengo fe todavía. Muy bien, y ahí va justamente quizás una de las cartas para la visita Jiménez, pero corta bien la jugada ahora de italiano. Bochazo largo buscando la Barraza, pero sale Michelud. Ya saca la portera, la buscaban a Jiménez justamente. Ahí luchaba Río, falta de Soprano sobre Ríos, tiro libre para Sportivo. 35 del segundo tiempo, gol de Platense, le gana 1-0 al SAT, Agustina Donato. Muy bien, la delantera ex Deportivo Morón, que está dando la victoria parcial a las Calamares ante el Sindicato Argentino de Televisión en condición de visitante. Viene de una goleada
en su estadio principal. Viene, bueno, un Platense que de a poquito empieza a levantar cabeza. Sí, de a poquito viene, veremos si le alcanza para entrar a la zona campeonato, porque el torneo pasado le pasó lo mismo. Aguantame, porque se venía el centro, pero bien, Michelud, cuando no llegaba para empujarla, Brisa Bustamante. Decíamos que a Platense el torneo pasado le costó el inicio y no terminó entrando a la zona de campeonato. Y bueno, ahora también le costó el inicio y sobre el final empezó a aparecer el equipo. Veremos si le da la gasolina, diríamos, para entrar o va a jugar en la zona permanencia. Los cuatro de siempre ya están hace rato en esa fase. En lo que respecta a la Copa Federal, que todavía no hemos hablado, por lo menos en la transmisión de hoy, es que más allá de que si Tigre pierde o no invicto, Tigre y Vélez serán los dos representantes de la C en lo que es la Copa Federal. Sí, van a ser. Vélez tenía esa pelea con Argentino de Merlo, pero bueno, en el último partido no lo pudo ganar contra el Jerez, y Vélez aprovechó y lo pasó, y tenía mejor diferencia de gol Vélez. Muy bien, así que Tigre y Vélez serán los representantes de la C por esa Copa Federal, que va a incluir equipos de la A, de la B, de la C y 16 del interior. Viene el centro, Michelud a medias, y ahora sí, para despejar la jugadora de Talleres, no llega a controlar su compañera y tenemos otro lateral, en este caso es para Italiano, que era el número 3, Medina. Ya jugaron con Bonín. Ahí está Bonín. Quiere pasar y pasa nomás. Quiere desbordar. Y ahí, nada. Dice que se levante el juez. A ver si el remate va al centro. ¡No, el tiro! Pasó cerca el remate de la jugada de Italiano. Se salva Talleres. El partido sigue 1-0. Bueno, había sido falta contra Brisa Bonín cuando tiró el caño. Y después gran remate de la número 8, Brisa Bustamante, que se fue rozando el palo. Pero creo que es el momento para que Italiano liquide el partido. Bueno, de vuelta a la salida. Intenta salir de abajo y se complica Talleres. No la quiere revolear. Ahora la que rechaza es González, Soprano de cabeza. Coronel, la baja Zarza, que la pone a correr a su compañera. A ver, pero antes llega González. Cuando Pérez presiona, recupera Pérez. No la quiere tocar González porque sabe que está amonestada. Se tiene que cuidar la marca González con su categoría. Sale jugando. Hay falta. Tiro libre para Italiano. Más protestado que jugado, Ángel. Sí, porque bueno, el árbitro en cierta jugada de Italiano no ha cobrado falta, a mi parecer. Pero bueno, es un buen árbitro. Quizás hoy no ha sido su día. Por lo menos podríamos decir que no ha incidido en jugadas polémicas y el gol fue totalmente lícito. 1-0. En unas jugadas divididas ha habido discusión por las que cobró y por las que no ha cobrado el juez Acevedo. Acá Zarza la que se queda reclamando. Va Ríos. Pasa Ríos. Para Barraza. Barraza. Barraza tiene el segundo. Barraza. Es un golazo si lo hace. Está. Travesaño. Está. Y ahora se salva casi de milagro Talleres ante el remate de Bonín. Bueno, tuvo el segundo el equipo local. Sí, la verdad que le buscó romper el arco. Creo que si le daba un poquito más de dirección y no tanta fuerza, podía convertir. Pegó en el travesaño y en el rebote la tiró por afuera. Pero bueno, sigue perdonando Italiano. Sigue perdonando y esto sigue 1-0, como dice Ángel. Lelisa, que hoy está en los comentarios. Mi nombre para la filmación y relatos, Maximiliano Marazo. Muchas gracias a todos los que se estén sumando y siguiendo esta transmisión de Fútbol Femenino en Vivo, producción de Diario La Futbolista. El ascenso lo vivís aquí, en este medio, con transmisiones todas las semanas. Este fin de semana, 4 fueron.
Ahí, pierna levantada, o jugada peligrosa. La cuestión es que es tiro libre para Italiano, sí, Ángel. Si estamos buscando resultados para tirar, Tigre sigue perdiendo y por lo que estamos leyendo no iban a mucha jugada de gol y si sigue así puede ser que pierda el invicto el día de hoy. Gol de Italiano con mucha duda, suspenso, llega nomás el segundo grito de esta tarde. Y ahora sí, Italiano aumenta y gana 2-0. Fue la jugada, ahora me hace decir. Fue gol en contra, fue lo que hizo la defensora de Talleres, fue lo que no pudieron hacer las delanteras de Italiano. Ahí vamos a ver el número, pero es la capitana la que hizo el gol en contra, no se le ve bien el número, la de botines naranjas. Muy bien. Luciana Herrera. Entonces, ahí en esa jugada, justamente tenía duda quién había rematado cuando queda sentida una jugada de Italiano. Así que, gol en contra. Bueno, en un fin de semana donde, por ejemplo, en La Plata hubo dos goles en contra. Sí, bueno, déjame decir que hubo cambio en Talleres. Descarada, ingresó con la número 16 María de Los Ángeles Cañete y se fue la número 8, la molestada Micaela Pérez. Muy bien, entonces después chequearemos entonces con el juez Acevedo si finalmente se lo dio en contra para todas las estadísticas estén correctamente en diariolafuista.com. Veremos si hace algún cambio más Italiano. Y llegó el segundo nomás, como prometía Ángel que algún gol más iba, prometió dos, por lo menos uno más hubo. Estamos cerca, creo que un gol más va a haber, tenga fe. Se viene en Italiano la número 14, Dayana Cano, veremos quién se retira. Muy bien, Dayana Yelén Cano, de 18 años, Talleres necesita dos para igualar. Llegó el segundo de las Tanas. Que parecía que se iba afuera, pero de golpe cayó. Por eso mi duda es si entraba o no. Y va a entrar entonces la número 14, Dayana Ayelén Cano. Y deja la cancha la quien sale dolorida, ¿no? Sí, la goleadora, la autora del primer gol, Jessica Armada. Adentro, Dayana Cano con la número 14. Bueno. Muchas gracias a los que estén entonces siguiendo esta transmisión, que lo hacemos como decimos, con mucho esfuerzo, mucha pasión por el fútbol femenino, quizás con alguna falla involuntaria, por supuesto, que tratamos de ir corrigiendo a lo largo de la transmisión. Ahí lucha justamente el número 14, Cano, con Herrera. Presiona Cano. Y rechaza Herrera. La pelota dicen que se fue. Lateral entonces. Bueno, déjame ver que ahí le vi bien el número. La que hizo el gol en contra fue la número 6, Griselda Medina. Muy bien. Entonces, la número 6 intentando despejar. Se la metió de emboquillada a Michelud, que entró con mucho suspenso. Ahí pegadita por el palo derecho. Y es el segundo gol, entonces, de Italiano, que está ganando 2-0. A los 38 del segundo tiempo, gol de San Lorenzo, que gana 2-1 Independiente. Muy bien. Se viene buscando el descuento Talleres, pero corta González. Un gol que seguramente se habrá gritado en La Plata, pero allí no se sacan diferencias todavía, ¿no? Llegó el empate de Tigre, apareció la gurisa Victoria Sarmiento. A los 30 minutos del segundo tiempo empatan la Matadoras. Muy bien, entonces Tigre conservando el invicto. Igual, en este duelo, quien está festejando el reparto de puntos es Vélez. Sí, pero bueno,
Tigre está empatando de visitante y Vélez con Argentino de Merlo perdió de local. Así que creo que es gran punto para las Matadoras. Igual quedan 15 minutos y puede pasar cualquier cosa todavía. Muy bien, ahí nos están también informando porque tenemos una transmisión en simultáneo de Argentino y Quilmes y Atlas. Que las Mates están ganando, bueno, este partido, el de allí en Quilmes. El que hicimos esta mañana en Ituzaingó, el de ayer en Merlo, todos esos partidos están para revivirlo en esta fanpage de fútbol femenino en vivo. Y si querés ver reserva en proyección femenina en ese Facebook, van a encontrar la goleada de River ante San Lorenzo, en lo que fue el relato de Ezequiel García y en los comentarios, filmación y comentarios de Cristian Núñez. La reserva, Ángel, que se juega siempre entre semana. Sí, se juega entre semana, pero bueno, también sería bueno que empiecen a jugar el día de los fines de semana, porque recordemos que son chicas, y ahora cuando empiece el colegio a la mayoría se le va a complicar. Así es, pues son partidos de 17 horas, sí, complicado para, es verdad, como decís, por el tema escolar. Ahora tenemos tiro de esquina para Italiano, que ya con este segundo gol está más tranquilo. Sí, está más tranquilo. Bueno, ahora Talleres tiene la obligación de ir por ese descuento si quiere tener vida hasta el final. Pero bueno, por ahora se sigue jugando en el área que quiere Italiano. Y claramente no tiene apuros, que ahí va a ser el tiro de esquina número 5, Juárez. Se acerca Bonín para jugar. En el área vemos tres jugadoras. Azurras. Me parece que Juárez va directamente el envío al área. O juega cortito. Juega cortito con Bonín. Bonín de vuelta a la pared con Juárez. Hicieron en 2-1. Viene el centro. Ahí el puñetazo de Michelud a medias. El cabezazo que no fue del todo bueno de la ingresada 14. Cano. Salida del fondo para Talleres. Pero bueno, fue otra buena jugada de Italiano que tuvo el gol, fue un cabezazo claro, pero no la enganchó bien Cano, por eso la tiró afuera. El partido sigue 2-0, sumando de a 3, Italiano. Y ahí va Jiménez, que ha entrado poco en juego, prolonga con su compañía, pero llega antes para cortar el número 3, Medina. No le hemos nombrado mucho a la ex Racing. Y esto es final del partido. Ha ganado Sportivo Italiano 2-0 a Talleres Remedio Escalada. En el primer tiempo, Jessica Almada. Y en la segunda parte, ya confirmaremos, pero un gol en contra de Griselda Medina para el 2-0 de las Tanas sobre Talleres. Bueno, fue un resultado justo. El que más propuso desde el minuto cero fue Italiano. Fue muy justo. Talleres le queda mucho para mejorar. Venía de una remontada de un 4-0 de local. Y hoy lamentablemente no pasó esto. Pero tiene muy buena jugadora. Y recordemos que le faltó Jimena Feria, su goleadora. Que creo que para los próximos partidos, si mejora más con Jimena Feria, puede sacar muchísimos más puntos. Muy bien, ese fue el comentario final de este Sportivo Italiano 2, Taller Remedio de Escalada 0. Muchas gracias nuevamente a quienes nos han acompañado en esta transmisión. Nosotros nos despedimos y será, como siempre, hasta cualquier momento. Recuerden visitar a lo largo de la semana, porque siempre van a encontrar información en diariolafuista.com y las notas en nuestras redes. Abrazo de gol con perfume de mujer y será hasta cualquier momento. Chau.